Hola gente, tanto para quienes sufren como incluso para los que por vayan ustedes a saber qué razones apoyan a la dictadura, ha de ser difícil tomar conciencia de que las cosas no avanzan, de que estamos en este eterno abril, por culpa no de la gente, sino por ese par de megalómanos incompetentes del Carmen que creen que todo lo pueden resolver a balazos. La economía sigue volando los tucos, los secuestros siguen ocurriendo. Los presos políticos siguen aumentando y los siguen torturando. Los asesinatos, tanto en el campo como en las ciudades, siguen pasando. La mecha de la rebelión sigue encendida y lo vemos en cada oportunidad en que el pueblo ve una rendija para poder protestar. Hace pocos días, un paramilitar borracho de la arrogancia con la que la dictadura los ha premiado, asesinó en plena vía pública de un balazo en la frente a una muchacha en Matagalpa. Se entregó, dicen. ¿Y cómo no va a entregarse si se sabe protegido por sus jefes asesinos? ¿Dónde está el otro paramilitar que mató al estudiante también extranjera, Raineya? Libre. Esta muchacha también tenía ciudadanía extranjera, era estadounidense. Tanto Brasil como Estados Unidos como Nicaragua tienen la obligación de hacer rendir cuentas a quienes impunemente matan a sus ciudadanos. Bueno, ya me puse otra vez muy serio, pero ¿qué quieren? Los crímenes de lesa humanidad no tienen nada de gracia. Eso es todo por hoy. Cambio y chao.